Ahora sí, hola amigos, muy pero muy buenas tardes, espero que se encuentren bastante bien. Estaba revisando por aquí y empezamos bastante bien porque tenía la canción de Millonarios, puesta al inicio como siempre, pero creo que ustedes no la estaban escuchando y empezamos con una rica y deliciosa F el día de hoy. Claro que sí, amigos. Y vamos a empezar saludando como siempre. Tenemos por aquí a Brian Cortés. Tenemos al suscriptor chino. Saluditos a Gerson Julián. A Santi. Hola, ¿qué se dice? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, Gerson. Espero que te encuentres bastante bien el día de hoy. Saluditos también a Marlon Urrego, a Brian Cortés. A MR15, nuevo miembro del canal. Muchísimas gracias, amigo, por el apoyo. ¿Vale? Ahorita estaré comentando lo del grupo de WhatsApp que se me había olvidado. MR15, muchísimas gracias por ese apoyo. Saluditos también a Tatán Alexander, a Martín Rodríguez, a Santiago Martínez Chávez, otro miembro del canal. Muchísimas gracias. Repito, ahorita para los miembros estaré diciendo lo del grupo de WhatsApp. Hola, William Alvarado, ¿cómo estás? Freddy Alexander Miranda y Martín Rodríguez Acosta y Junior Álvarez. Muy, pero muy buenas tardes, amigos. A ver, saludos. ¿Qué le pareció el partido de Ginas? Bueno, vamos a hablar también un poquitico de eso. Fernando Prieto. Hola, Juan Felipe. Vale. En Colombia, ¿qué hora es? Son las 2:35 p.m. de la tarde. 2:35 de la tarde. Saluditos a Infexlo 17. Por ahora se están conectando los suscriptores. Vamos a esperar un ratico. Voy a hablar con ustedes. Vamos a ir saludándolos mientras que llegan los suscriptores. Hola, Juan Felipe Salgado. Saluditos a Infexlo. Saluditos, amigo. Bueno, sí, MR15 podría ser una buena idea. Los miembros pueden ser moderadores. Voy a mirar. Para evitar el spam. Para evitar el spam. Puede ser. A ver. Sí, puede ser. Voy a revisar bien cómo es el tema. Voy a revisar bien cómo es el tema y tengo que delegar algunos moderadores. Hola Austin, ¿también estás por Twitch? En este momento no, Andy. Andy Méndez. En este momento no. Por ahora solamente estamos en YouTube. Saluditos a Andrés Medina, que se está conectando con nosotros en esta tarde de hoy. Hoy estamos tempranito, hace muchísimo tiempo no hacía un directo tan temprano. ¿Vale? Hola Austin, a ganar todo hoy. Claro que sí, Harold Pérez. Hoy vamos con todos los poderes. Hoy vamos con todos los poderes. Ya tenemos el Super Shoot. Claro que sí, ya lo tenemos. Hola Jesús Camilo, ¿cómo estás? Austin, sí, yo que Marreto estaba de cumpleaños. Vale, el pobre Barretico. Barreto, feliz cumpleaños. Hola, Brandon Ospino, no, llegaste a tiempo. Estamos esperando, ya vamos a arrancar, ya vamos a irnos con toda. Vamos a esperar 2 minutos más. 2 minutos más y arrancamos con toda. ¿Vale? Hola, Santiago Martínez, miembro del canal. Muchísimas gracias. A los miembros les estaré dando ahorita noticia. Una noticia que se me había olvidado darles. Hola, Austin, estoy en evaluación, pero mejor tus videos. Bueno, David Santiago, pero concentradito, ojo con esa evaluación, hay que pasar, hay que ganarla, hay que sacarla bien, ¿vale? A ver, hola, David. Bueno, el empanano todavía no lo tengo, no lo he encontrado, Infexlo, no lo he encontrado. Incluso tenemos a Messi con celebración y tal, bueno, una pequeña celebración de Messi, ¿vale? Sí, el empanano por Freddy. No, 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 todavía no lo tenemos. Y está rompiendo nuestros corazones. Hola Javier Rodríguez, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que vamos a arrancar. 30 segundos arrancamos. Vamos con toda.
Bueno, lo que vamos a hacer hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? La idea es ganar el torneo de pretemporada. Con eso creo que nos dan unos aproximadamente 5 millones. Tenemos buen dinerito, sería traer jugadores. Me han hablado mucho que traigamos laterales de renombre. Bueno, ya vamos a ver, porque vienen negociaciones. ¿A quién va a fichar hoy Austin? Ustedes me van a ayudar, como siempre, ¿vale? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar, amigos. Todavía no he encontrado el penal de Auche. Todavía no he encontrado el penal de Auche. Creo que tenemos todavía el penal clásico. Creo que era este. Ya vamos a ver la animación. Si era un penal muy parecido al de Auche. Así que arrancamos, amigos. Vamos a poner a nuestros jugadores prometedores a entrenar. ¿Vale? Sí, ahí tenemos el penal. El penal parecido al de Auche. Aunque, o sea, me lo pasaron por Instagram, pero lo necesito como GIF. Así que bueno, voy a mirar a ver si lo tenemos para estos días. A ver. Comience ya, Gerson. Ya estamos arrancando. Vamos incluso a empezar jugando hoy. O sea, vamos a intentar jugar alguito hoy. Messi, tenemos a Messi. Goku, Duque, Vargas, Román, Franco, Larouzi, Fariñez, Sané. ¿Vale? Equipazo. En el partido anterior de pretemporada empatamos, ¿no? Si mal no recuerdo, empatamos. Sí, empatamos. Y yo creo que podríamos jugar contra la Sampdoria. Si le ganamos, simulamos el siguiente, pasamos a la siguiente ronda. Y ya jugaríamos lo que son las finales, ¿vale? Así que bueno, vamos a arrancar con toda. Mientras que ustedes van pensando los fichajes, ya vieron más o menos cómo tenemos al equipo. Y a ver, leyenda. Vamos a dejarlo de 4 minutos, ¿vale? Para no demorarnos tanto en este compromiso. Si te salen ofertas, vende Almada. ¿Verdad, Andy? ¿Verdad? Menos mal ustedes están aquí. A mí ya se me había olvidado que estábamos interesados en vender Almada. Austin, ¿cuándo una de Fortnite? No tengo ni idea. Es que yo Fortnite soy malísimo y casi no me gusta. Vende Almada. Messi de delantero. Vamos a probarlo en el primer tiempo como MCO. Y si algo ahorita lo ponemos como delantero, ¿vale? Para la segunda parte. Austin, te tengo saludos de Barreto. Bueno, ojalá, ¿no? Barreto igual es profesional y qué y a mí no es que me caiga mal ni absolutamente nada, sino que, ¡ay, oh, Dios! Y empezamos, pero vean a Vargas, increíble. Vean a Vargas, increíble cómo nos salva. Ah, y hablando un poquitico de todo. Vamos a comentar y vamos a hablar un poquito también de Ginas ayer, el partido. ¿Qué tal les pareció? La verdad es que estuvo bastante bueno. La pasé genial esa horita bueno, aunque no es una hora de partido. Yo creo que la. ¡Uy! ¡Juez! Bien, Messi. Ah, Messi. Messi en la individual, no pudimos. La pasé bastante bien con ustedes también. Estuvimos ayer una horita. Y el nivel de Gina no es malo, sino que le falta un poquitico más en defensa. Falta un poquitico más en defensa, creo yo, porque ofensivamente lo vi bien. Le hace falta un poquitico lo que es disparo de media larga distancia. ¿Pero qué? Pero tiene con qué. Tiene con qué el pelado, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Ginas, a ver, aquí ustedes están comentando, ¿no hay offside? Sí hay offside. Ginas juega muy bien en FIFA, lo único que le falta mejorar es la parte defensiva, ¿no? Sí, es como Millonarios de la realidad. Más o menos, tiene un buen ataque, pero defensivamente horrible. Horrible. Pero bueno, son cosas para mejorar, que se pueden mejorar y que es cuestión de que entrene ahorita que. Hay bastante tiempo, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos a concentrarnos un poquitico. Vamos a intentar ganar, marcar goles, que es lo más importante hoy. Hoy me gustaría y hoy me encantaría golear. Hace rato que no goleamos. Y eso que tenemos
un buen equipo. ¿Vale? Vale, ahí tenemos a la pulga. Bien. Una buena pared. Devolvemos con Messi. Algo de individual. Se la devolvemos a la pulga, pero... pase flojo, 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 flojo. ¿Para qué? O sea, yo no soy experto en el FIFA, me defiendo. Ya lo he dicho mil veces. Pero, digamos, los que juegan FIFA y quieren mejorar un poquitico, bien, bien. En defensa, no hay que jugar tanto con los centrales, ¿vale? Uno de los consejos, yo creo que claves, no hay que jugar, o sea, defender tanto con los centrales, sino buscar los MCDs. Por ejemplo, aquí yo muevo muchísimo, si ustedes se dan cuenta, muchísimo, muchísimo, pero muchísimo a Duque. Así que... ¡ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Nos falta el último pase! A ver, ¿Duque te saludó ayer? Sí, pues sí, creo que sí, ese es nuestro Duque. Yo todavía tengo las dudas, sin embargo voy a preguntarle, o sea, voy a preguntarle por Instagram. Voy a preguntarle por Instagram, hoy le escribo. Ojalá que nos conteste, ¿no? Para también salir nosotros de la duda. Paradito, papu, paradito, paradito. Paradito, papu. Ay, ¿no hay upside? ¿No hay upside? Sí hay upside. Hola, Alejandro Mbappé, ¿cómo estás? Saluditos. Bueno, minuto 41 y todavía ni siquiera hemos tenido el primer remate. Pero, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ey, juez! Por favor, juez, eso es rojita, papi. No, le van a sacar cartulina amarilla. Le van a sacar cartulina amarilla. Bueno, no tenemos hombres muy espigados como para centrar, ¿no? Pero sí para regalar la pelota. Qué buen regalo. Qué gran regalo, qué gran regalo. ¿Cuándo vas a volver a jugar con Camelo ED? No sé, amigos, no sé. Pregúntenle a él. Buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué... ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué hice? Excelente jugada con Sané, mal pase, luego nos quedó con Messi y me equivoqué. No sé qué fue lo que hice ahí. ¿Cuánto es el presupuesto? Ya miro, amigo, pero creo que tenemos bastante presupuesto. Gracias, Nicolás Bonilla. Sí, Ginas colocó a Breiner Paz en el FIFA, pero... o sea, no es por como juegan en la realidad, sino que en el juego es mucho mejor Vargas y Ospina. O sea, Vargas y Ospina, que ponga Vargas y Ospina. No sé por qué pone a Breiner. De pronto porque es su amigo y quiere ponerlo, igual que Barreto. Pero si es por mejores estadísticas y mejor desempeño en el FIFA, Vargas y Ospina son buenos, amigos, son buenos. Además de estatura, porte, fuerza. Van mejor, van mejor. Ah, y lo que iba a hacer, voy a poner a Messi como delantero centro, ¿vale? Borjita. Es que nos falta un MCO. Bueno, vamos a dejar a Borja por ahora como MCO. Bueno. ¿Para cuándo GTA 5, no? Yo casi GTA... y además ni lo tengo, amigos. Ni lo tengo. Bueno, por aquí me están preguntando que cómo así, que qué hace Messi en Millonarios. un nuevo, ¿no? Eres nuevo. Y pero qué es eso, vamos a aguantar un poquitico más la pelota. ¿Qué hace Messi en Millonarios? Bueno, estamos jugando en Europa, estamos jugando específicamente en Inglaterra. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la Champions. Llegar a la Champions, aquí defendí pésimo. ¿Vale? Utilizamos nuestro lateral, aguantamos, centro, arriba, bien Vargas. Lo que les digo, el porte de Vargas es impresionante, es muy alto.
y tiene muchísima fuerza. ¿Vale? Ahí está. Vean qué pasesote para Sané. Y nos fuimos por el primero. ¡Ah! Borja, es tuyo. Y cerquita. Cerquita, cerquita. Fabreñez 86 de media, acaba de llegar. Hola, Andrés de Alemán. Uy, ¿la pelota se fue por arriba? No, Borja. A ver, ahí estoy viendo la repetición. No, Borjita. Pensé que había sido, aunque sea offside. Perdón, dice que offside. Corner, que le había tocado a algún jugador. Vamos, Messi. ¡Ah! Vamos, carajo, vamos. ¿Para cuándo Free Fire? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Llevo muchísimo que no juego Free Fire. Creo que incluso se me perdió la cuenta. Arriba. Vale, bien. Eso es. Vamos a intentar. ¡No! Hola, Juan Diego, ¿cómo estás? ¿De qué te perdiste? Bueno, por ahora estamos jugando el primer partido, se supone. Fariñez, vale, se supone que este partido hay que ganarlo. Se supone. Porque, ay, mal. Intenté salir en velocidad. Ojo con el pase a la mitad. Y nos salvamos. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Y por ahora vamos a empezar a hacer fichajes. Ahorita vamos a hacer fichajes, ¿vale? Ustedes me van a recomendar fichajes de lo que crean que debamos comprar. No, Messi. O sea, por favor, eres Messi. Hay upside, cambios, aunque creo que están algo tarde. Venda Almada, hablando de Almada, se viene Almada. Y vamos a meter a Rengifo. Por ahora, Messi no nos está dando los resultados que esperábamos. Compre a Fede Valverde. Ah, bueno, para MR15 y los miembros del canal, voy a crear un grupo, ¿vale? Para los que sean miembros del canal, voy a crear un grupo de WhatsApp para que, obviamente, estemos, tengamos un contacto más directo. Pero Messi, no me jodas. Así que voy a crear un grupo de WhatsApp. Ya les estaré contando cuando. ¡Ay, ay, ay! Y Fariñez salvándonos. Así que. ¡Ojo! Bien. No. Eso es. Bien. Reventamos la pelota. Con problemas al final. ¿Qué nos falta, amigos? Ya tenemos el super equipo, pero nuestro ataque lo sigo viendo como flojo. No sé por qué, pero me está costando. Ojo, bien, bien, qué bien defendido. Sin embargo, pésimo pase. Buena, Duque. Y salimos última. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Última! ¡Nos fuimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, amigos! ¡Vamos! ¡Claro que sí!
¡Qué golazo al final! Hay máxima concentración para esa definición con calidad. Ahí suavecito, el Pepo de la Vega no falla con borde interno derecho. ¡Y vamos, carao! Ah, bueno, este gol se lo voy a dedicar al último miembro del canal, a MR15. Muchísimas gracias, amigo, por apoyar mi contenido, por apoyar el canal y por ser miembro. Así que te dedico este gol de la victoria de Pepo. ¡Vamos! Al final, última jugada, asistencia de Leo Messi, que aquí lo tenemos. Aguantamos un poquito con Messi, pase al hueco y definición, o sea, tenía que ser. Al final, Pedro de la Vega, jugador del partido, con 9.1 de valoración. Traiga Mbappé. Gol de Ginas. Bueno, ganamos. Tenemos 4 puntos. El problema que veo yo... Bueno, antes de continuar... Vamos a ver el presupuesto. ¿Qué presupuesto hay? El presupuesto exacto. Creo que tenemos muchísimo presupuesto. 30 palos, amigos. 30 millones. 30 millones 250 mil. ¿Vale? Saluditos a Dylan Ospino. Siempre miramos tus videos y directos. Gracias, Brandon. Brandon Ospino. Austin, y si deja Almada de MSO suplente, dice por aquí Santi. Yo no sé, la decisión es de ustedes. Traiga James, tenemos 30 palos. Tenemos 30 palos, o sea, tenemos muchísimo dinero. En este momento vamos a poner el money. Vamos a poner el money en este momento en el modo carrera. Tenemos bastante, bastante pasta. Así que, y este es el equipo. ¿Qué creen ustedes que nos hace falta? Algunos me están diciendo que dejemos a Almada. Otros me dicen que lo vendamos. ¿Qué nos puede faltar? Me están diciendo que traigamos laterales de alto nivel. Por ejemplo, que sacar a Román. Y traer a... ¿un lateral derecho? A James, me dicen por aquí. James no lo puedo traer. Le gustó quedarse con el calvo y pide muchísimos millones. A James. Alfonso Davis. Es lateral crack del Bayern y joven. Davis. Bueno, nos está diciendo por aquí nuestro suscriptor que Davis. Vamos a mirar. Lateral izquierdo. Es el izquierdo. Alfonso Davis. Bueno, aunque es lateral izquierdo, lo podríamos poner por la lateral derecha, ¿no? Toda una joven promesa. Que el GIF del Shoo. Vamos a ponerlo por aquí. La verdad me gustó bastante. Sirva para algo. A ver, es que no sé qué hacer. ¿Qué hombres tenemos nosotros o qué recomendaciones me han dado ustedes? A ver, vamos a echarle un ojito. Tenemos, bueno, me dijeron que Neymar, creo que son 6 meses, Mbappé igual, creo que son 6 meses. A ver, aquí tenemos, son delanteros, bastantes delanteros. Vale, pero, me interesaría, ¿por qué no? Ampadu, estaba en 6 millones, ¿no? Ya está en 7. Es que no sé si esperarme, si traer. A ver, Mané a Cristiano, Cristiano. Cristiano nos toca esperar hasta el próximo periodo de fichajes. Ah, aunque ustedes me habían dicho que podríamos intentar ir por McAllister, que también es un pedazo de jugador. Intentar ir por él y vender a Almada. ¿Qué opinan ustedes? Aunque no sé si lo podamos traer. Bueno, parece que sí podemos
intentar ficharlo. Traiga Shaw. Bueno, Shaw es un excelente lateral izquierdo. Sí, venda ese tronco. Dice por aquí Santiago Nájera. Sí. A ver, a ver. Mbélé, Carrascal, traiga a Shaw. ¿Cuánto costará Shaw? A Kubo, Ronaldinho. Ronaldinho no está. A ver, Shaw. Que debe costar un pastizal, ¿no? ¿Es este? Sí, Luke Shaw. Que en este momento está en el Barcelona. Y debe costar un pastizal. Traiga Kubo. Sí, sí, sí. A McAllister y a Carrascal. Así que, bueno, quiero sus opiniones. Ya, vamos a tomar la primera decisión importante de hoy. ¿Vendemos a Almada y traemos a McAllister? Es que no sé si se dice McAllister, aunque yo creo que dice McAllister, aunque eso es su nombre. Se escribe McAllister. ya que tenemos el dinerito y lo están viendo en este momento, traemos, vendemos a Almada y traemos a McAllister, ¿sí o no? Ya en los comentarios. Sí. Venda ese palo. No. Sí. 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 No. Sí. 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 No vaya a vender a Almada. No vaya a vender a Almada. Sí. Sí. Venda ese palo. Sí, sí, sí. Amigos, ganó el sí. ¡Ganó el shu! ¡Claro que sí! ¡Ganó el shu! Vamos a venderlo. Ustedes decidieron, o sea, la mayoría. La mayoría decidió. Vamos a venderlo. E intentamos ir por McAllister, el argentino. ¿Vale? Y vamos a ver. A ver, a ver. Aquí, menú. Venda almohada. Venda almohada. Bueno, vamos a vender almohada. ¿Dónde estás? Murcia, Duque de los Santos, Vargas, Vanguero, Tanfariñez. No lo encuentro, me volví ciego. Sané, Duque de la Vega, almohada, almohada, listo, aquí está. Añadir a transferibles. Añadir a transferibles. Listo, ya está listo para vender. Ahora, 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 ahora. Sí, y me están diciendo trae a Carrascal. Compres un buen lateral. Carrascal, creo que Carrascal no se quiere ir del River por nada. Ya creo que nosotros lo intentamos, lo estuvimos viendo y no lo pudimos. Vamos a mirar, por aquí lo tenemos. A Carrascal, a ver, a ver, a ver. Cristiano Ronaldo Shu. Me gusta, me encantaría traerlo. El problema es la edad, es que eso es lo feo, la edad. Ya tiene 36 palos aquí en el FIFA. Ya debe estar por retirarse. Matías Pizano, Guzmán, Borja, ¿dónde está? Benedetti. Bueno, vamos a mirar un momentico a James. No, él sigue con su calvo, él quiere quedarse con su calvo. A ver, Carrascal. Yo no sé si ustedes quieren que intentemos ir por Carrascal. Aunque por Carrascal hay que pagar un billetico suave. Un billetico suave. Aunque no sé si al darle negociar compra nos dirá que no quiere moverse del club. ¿Vale? Trae a Marcelo, pero por favor, Marcelo debe costar muchísimo al ser uno de los mejores laterales del mundo. ¿Vale? No, Carrascal tiene poca media. Juan Pablo Vargas. Bueno, que se quieren llevar a Vargas. A Varguitas no le voy a vender por nada del mundo. Martinelli. A ver. Bueno, Duque. Puig por almohada. Y de laterales a Davies y Wague.
Trae a Robertson. Trae a Rubén Vinagre. Vale. Trae a Kubo, me están diciendo. Trae Jerry Mina. Jerry Mina, no, pero es que Mina también debe costar un pastizal, ¿no? A ver. Vamos a mirar. Mina. Arturo Mina. Richard Mina. Jerry Mina. Vamos a mirarlo, pero debe costar un pastizal. Lautaro, compre a Valverde. DMCO. Valverde. Federico Valverde. Sí, debe ser Federico Valverde, ¿no? O Marcio. No, Federico Valverde. A Fede. Federico Valverde. 55 millones. O sea, amigo. Creo que se nos sale un poquito del presupuesto. Se nos sale un poquitico del presupuesto. Vamos por Carrascal. Lautaro Martínez de delantero. Lautaro, pero Lautaro. Lautaro debe estar por los cielos, ¿no? Lautaro Martínez, 23 años, 83 millones, imposible en este momento. Imposible en este momento. Vamos por Carrascal, me están diciendo Carrascal. No sé. Esperemos a ver si nos dan una oferta. ¿Ustedes creen que, a ver, nos enfrentamos al Zaragoza? ¿Será que ganamos? ¿Será que ganamos simulando? Pues yo creo que sí, tendríamos que ganar simulando. Como para no alargarnos tanto, simulamos. Gana, por favor, Millos. ¡Ay, ganamos! Apretados, pero ganamos. Bien. Esto quiere decir que estamos en la siguiente ronda y se lesionó Borja, eso es lo que no me gusta. Y tenemos semifinales de la Internacional, de la Europea, de la Copa Internacional Europea. Cambia Almada por Carrascal, me están diciendo aquí en los comentarios. Vale. Cambia Carrascal por Almada. Es que yo creo que nos dan más vendiendo Almada. O sea, nos sale mejor venderlo y después, si quieren, miramos comprar a Carrascal. Pero si hacemos el cambio, nos van a dar miserias. Nos van a dar miserias. Bueno, 8 semanas. Borja lesionado. 8 semanas. Así que bueno, partido. Partido importante. ¡Ojo! Oferta del Galatasaray por Thiago Almada por 25 millones 700. Por favor, qué cantidad de billete. Dicen que podemos pedir hasta 28 millones 700. Yo voy a pedir 30 palos. ¿Qué opinan ustedes? 30 palos. 30 palos por Almada. Compré a Duván Vergara. Saludos. Austin le queda el cambio unos milloncitos. Traiga a Hakimi. Pídale más. 30 palos. Dice por aquí Sergio Acuña. Kevin De Bruyne. Almada no hizo nada. Sí, no. En este momento tenemos los billeticos. Tenemos el dinerito. Por eso vamos a negociar. ¿Ustedes se imaginan si vendemos a Almada? Por 30 palos nos quedarían más o menos unos 60, digamos que 55, por ahí 55 millones. ¿Vale? Así que bueno, por aquí me están diciendo que pida más, que pida 32 millones. Yo creo que con 30 está bien, es que si pido demasiado se me van a rayar. Se me van a rayar, así que voy a pedir 30. Michael Rangel. 30 palos por Almada. A ver qué nos dicen. Danos el billete.
O 26.200.000. ¿Qué opinan ustedes? Voy a pedir 29. 29. Es que no quiero tampoco bajarle mucho. No quiero bajarle mucho a Almada. Dicen 30 o si no, que se joda. Que se joda, están diciendo. Pida 27, shu. Véndalo y traiga a Sancho. Shu. 29 está bien, me están diciendo. Ustedes me aprobaron. Así que ponemos el shu. Y por favor, díganme que sí. Por favor, díganme que sí. No vamos a empezar a joder. 26, 300. 20, 26, 300. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Esperamos o acepto? ¿Esperamos o acepto? Por favor, en los comentarios mientras prendo la luz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acepte eso, no, menos de 28. Le dicen sí, véndalo. No acepte, no, no aceptes. Acepte, shu. 28 y ya. Acepte. Esperar. Acepte. Ese man puede valer más. Acepte, sí. La madera está cara. Puede valer más a futuro. Solo la norma será hasta 27. Bueno, va a pedir 28. O sea, están divididas, ustedes están divididos. Uno me dicen que sí, otros me dicen que no, pero no, ha, no, 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 no es, no es una votación contundente. Así que voy a pedirles 28. 28. 28. Ya, por favor, acepten. Ah, bueno, entonces vete para la. Váyanse a la. Tranquilos, amigos, van a llegar más ofertas. Vamos, no nos sulfuremos. No nos sulfuremos. No nos, no nos sulfuremos. Trae a CR7. A CR7 podríamos traerlo, pero hasta el otro periodo de fichajes. Así que bueno, tenemos este torneo. Si no me lo esperaba. Ah, no, mentiras, este es el mismo. Amistoso. Este. Es que así se llama el torneo amistoso. Vale. Así que bueno, hay que jugarlo contra el Rayo. Y F, todos en los comentarios están poniendo F. Una F, una hermosa y rica F. Vamos a quitar el money porque vamos a jugar este partido. Y bueno, Borjita lesionado, que venga Sané. Vamos a quitar a Borjita y ponemos. A ver, bueno, aquí da igual a quién pongamos, ¿no? Pero metamos a De los Santos. Metamos a De los Santos. Yo creo que estamos así bien, ¿no? Le decían que sí, si hubiera ofrecido 27. Me dice por aquí MR. Traiga a Haaland, le decían que sí. Bueno. Es que Almada cuesta también, ¿no? Almada cuesta. Vamos a dejarlo de 4 minutos. Leyenda para no demorarnos tanto. Mientras que yo sigo leyendo sus mensajes. No se preocupe, vamos a tener otra oferta. Vamos a tener otra oferta. Pero Austin, me siento alegre porque no lo vendiste y no te dejaste estafar, ¿sí?
Es que nuestros jugadores cuestan. Nuestros jugadores cuestan. Messi de delantero. Bueno, ya hay varias veces que me lo dicen. Yo les voy a hacer caso. Messi como delantero, vamos a ponerlo. Voy a dejar a De La Vega como MCO. Y en el segundo tiempo metemos a Almada, que tenga algunos minuticos más para que los demás equipos se animen a enviarnos ofertas. Así que bueno, es que Santiago, ¿cuál es el problema? Es que no tampoco me encantaría traer muchos más jugadores prometedores, porque no tengo espacio para meterlos, o sea, para entrenarlos como se debería. Así que bueno, vamos a ver qué tal este partido. Sané cometiendo la primera embarrada. Ahí aguantamos, eso es. Que venga a colaborar Goku. Se equivoca en el pase. Ahora quedamos muy mal parados. Muy mal parados. Cuidado, cuidadito, cuidadito. Excelente, Román. Recuperando la pelota. La tiene el capitán Duque con De La Vega. Ah, aunque tengo como ganas de poner a Sané. A Sané joven. Como. Ojo, duro, duro. ¡Sané! Papi, mira, tú tienes como. Mides como 2 metros. Y tienes una fuerza increíble y te vas a dejar ganar. Tenía como ganas de ponerlo como MCO. Creo que lo estamos desaprovechando muchísimo en esa. Por esa banda. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Leonel! ¡No, Leonel! Adelanté muchísimo la pelota. Teníamos que habernos calmado en esa oportunidad. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, Fariñez! ¡Bien! ¡Vamos! Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De qué te perdiste? Bueno, estamos jugando el torneo de pretemporada. La idea es ganarnos estos 5 palitos. Y ya estamos mirando tema de para renovar a nuestro equipo. Vale. Bien. En defensa. Vamos a intentar salir dándole un poquito de manejo a la esférica. Vale. ¡Ay, Messi! Bien. ¡Vamos, Pepo! Eso es. Vamos, Messi. Porfa, papi. ¡No, Messi! ¡No me jodas! ¡Por Dios! O sea, no puede ser que Borja, que está lesionado, pise mejor la pelota que Messi en este juego. ¡No me joda! Bien, 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 bien. Excelente recuperación. ¡Ay! Salida comprometida. Nos están presionando bastante. Ofensivamente hablando. Aguantamos, aguantamos. Ojo con el pase a la mitad. Vean el pase allá arriba. Pepo, concentradito, papu. Vale, no les estamos dejando el espacio. Minuto 35. Arriba Fariñez. Bien, Fariñez. ¡Ojo! ¡No! Vale, Fariñez. Sin problemas. Ficha a Mertens, me dice por aquí Brian. Vamos. Sané, eso es. Messi, Messi, Messi. Uy, Messi. Messi, 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 Messi. Lo es Messi. Sí, Brandon, si eres miembro si eres menor de edad, puedes ser miembro del canal. Claro que sí, amigo, eso no pasa absolutamente nada. Así apoyas el canal y para los que sean miembros del canal, para los que apenas estén llegando, voy a crear un grupo de WhatsApp privado. Ahí van a estar ustedes, Sané. Para que estemos más en contacto y estén pendientes. Podamos hablar un poquito más personalmente, ¿vale?
cuando suba mis videos, cuando vayamos a hacer directo, ustedes son los primeros que se van a enterar, los miembros del canal. Ay, 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 ay. Vale de los Santos. Y se acaba el primer tiempo. No me gusta. No me gusta de a mucho. Mire a Lorenzo Insigne, me dice por aquí David Pérez. Bueno, podríamos mirarlo. Ah, pero es que. Ay, Messi, Messi, Messi. No sé, no sé. Voy a hacer lo que les dije. Voy a probar a Sané. Él es zurdo. Voy a probar a Sané como MCO. ¿Vale? Y dejamos un ratico a De La Vega por el lado izquierdo. El virus afecta al equipo. F por Messi. F por Messi. No me está rindiendo lo que a mí me gustaría, Messi. Ya nos va a tocar sí o sí traer a Shu. Vamos. Sané. Duro, pero no puedo creer que Sané, que se supone que debe tener muchísima fuerza, se deje ganar tan fácil. No me jodas. Vamos, un poquito de calma. Vamos a intentar abrir huecos. Vale. Eso es. Eso no es. Sané me está. O sea, Sané Cucho. Me está sacando la rabia Sané Cucho. Aunque bueno, aquí recuperó la pelota. Vale. ¡Vamos, Messi! ¡Sané! ¡Vamos, vamos! Bien, Román, excelente. El pelado recuperando la pelota. Messi haciendo alguito, algo de lujos. ¡Messi! ¡Ay, Dios mío! ¡Messi, increíble! ¡Leonel! ¡Leonel, increíble! Tiro de calidad. ¡Ish, qué paradón! Eso iba para adentro. F por Austin. Eso iba para adentro. Arriba Sané. No podemos ganar. De los Santos, Pepo y Messi por arriba. Vean a Messi, Messi el puerco. Como rompió al arquero, Messi el puerco. Ojo. Concentraditos, papus, concentraditos. Messi llegó como auche a robar. Ay, Dios, el pobre Auche debe tener las orejas rojísimas con nosotros. Ojo, no, 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 no. Sí. Y salimos. Y salimos. Y salimos. Pepo, Pepo. ¡Ah! ¡Y juez! No, me ganaron bien ahí. Me ganaron ahí bien en fuerza. Messi, eso es Messi el alto. ¡Messi el alto! ¡Messi el manco! Ay, no, y aquí defendí mal. Pero Larousse, si tiene más velocidad. No hay upside, no hay upside, no hay upside. Ojo la mitad. 75. No pasa nada. Bien, 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 bien. Sabía que iba desviado, sabía que iba desviado. Cambios, cambios, cambios. ¿Está haciendo directo en Twitch? No, amigo, no estoy haciendo directo en Twitch. Saluditos a Edward. Saluditos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? Voy a meter. Ah, voy a meter a Almada. Vale. Y me voy a animar a meter a Sané. Yo estoy moviendo a Sané en todas las posiciones. Es que quiero encontrar su posición ideal. No me convence mucho. O sea, no nos está haciendo de a mucho como extremo. Y dejamos a Pepo en la mitad. ¿Vale? Y dejamos a Almada por el lado izquierdo. Sí, Santiago Salazar. Ayer estuvimos en directo. Ayer hicimos un directo. Analizando y apoyando al pelado Ginas
La verdad es que estuvo bastante interesante, me gustó bastante el partido. Ginas tiene nivel, Ginas tiene nivel, pero tiene problemas defensivos graves que tiene que mejorar, que tiene que mejorar. O sea, tiene que aguantar un poquitico más a la hora de defender. ¡Oh, qué buena jugada! ¡Ay, qué paradón! ¡No me jodas! No me jodas. Eso tiene que ser gol. Ah, increíble. Increíble, Sané. Excelente jugada, papi. Eso tiene que ser gol. Eso es de la Vega. Eso es duro, papi. ¡No, Duque! ¡Ah! Me equivoqué. Ojo, ojo. Ojo. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Se equivocan y salí. Uy, cuidado, cuidado. Cuidado, no voy a regalar ahí el gol. Y ahí sí una super F. Vamos. Messi, duro. Duro, pero Messi. Ahí podías llevarte la pelota. No, penaltis, no. Penaltis no. Penaltis no, por favor. ¡Ah! Se acabó, se acabó. Sané es el hijo de Gamero en FIFA. Sí se parecen mucho. No, amigos. ¡Ah! Vean, y penaltis. En penaltis tiene más tiro de los Santos que Messi. A ver, a ver. Qué asco. Qué asco. ¿Ganaremos unos penaltis? F por los penaltis. Sí, por favor. Voy a sacar los poderes. Vamos a sacar los poderes. Vamos a activar el Super Shoe. Y concentradito. Ay, Dios. Vamos. Por favor, Austin, hay que ganar. A ganar. Ya perdimos. ¡Vamos! ¡No! ¡No, Foriñi, esa pala! ¡Vamos! Y vean los jugadores locos allá atrás. ¡Estos penaltis son una basura! ¿Pero por qué no me jodas? ¿Pero por qué no me jodas? Y perdimos. Como raro en los malditos penaltis. Y Fariñez estuvo para tapar dos y no los tapó. Fariñez, tú que eres el salvador. Ah, qué asco. Qué asco. Qué asco. Y nos perdimos cinco palos.
Y nos perdimos 5 palos. Al final nos dieron 1.600.000. F, sí, F. Venda a Messi, me están diciendo. Ay, Messi, Messi, Messi. Ah, Messi me está dando rabia. Messi me está dando rabia. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Oferta de traspaso. Oh my God. Amigos, 34 millones. El Sporting nos está ofreciendo 34 millones 600. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que me dijeron que no aceptara la oferta por Almada, porque vean, podemos, aquí nos dicen que podemos pedir hasta 40 millones. No me jodas, de verdad. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Oh my God. Chao Almada, ustedes le dijeron chao Almada, le dijeron F Almada. Chao Almada, tampoco nos has funcionado muchísimo. Y 34 palos, va a llegar el money, va a llegar el money. Chao Tronco, ficha Mertens. Yo les voy a decir, denme 40 palos, o sea, denme 40 palos. Si ahí nos dicen que podemos pedir hasta 40 palos, pues pidamos los 40 palos. A ver qué nos dicen. Bueno, dicen que 34.800. Ahora es que dejé ir la negociación. Vean, ya me puse yo aquí a pedir dinero de más. Ya me puse yo aquí a pedir dinero. A ver, voy a pedirles. Les pedimos 40, dijeron que no. Voy a pedirles 37, 37. A ver, 37. Acepten, porfa. Arriba con Cristiano y media punta Messi. 35-100. No más de 36. Vale, yo creo que aquí voy a aceptar. Porque de pronto si les pido otra oferta, se me van a rayar. Se me van a rayar. Y no sé si nos llegue una mejor oferta. Vale, vean, nos tenemos muy buena oferta, es una muy buena oferta. Así que yo voy a aceptar, o sea, no nos pongamos aquí a lo Camacho, a lo Serpa, a pedir dinero de más, sino que aceptemos. Véndalo ya, me dijeron. Claro que sí, amigos. Aceptamos la negociación y esperemos que ahora Almada acepte la negociación. Claro que sí. No baje de 40, no, Steven, es que si me pongo a pedir más. Puede que nos que la oferta se caiga. Así que con este dinero, si es que nos llega, yo no sé, me estoy como animando a traer un super jugador, una super estrella. No sé qué opinan ustedes. Aparte de que tenemos a Messi, pero ay, Messi, Messi. No sé, Messi no me está funcionando como me hubiera encantado a mí. Alma ha vendido, tenemos 31 millones para presupuesto actual. ¿Vale? Así que bueno, vean el presupuesto que tenemos. Oficina. Presupuesto. Tenemos un presupuesto de 64 millones. O sea, brutal. Brutal, 64 millones. Para traer una estrella. Es que, ¿saben de qué me estoy animando? De intentar traer a Cristiano ya, pero es que podríamos perder muchísima pasta si podemos traerlo en el próximo periodo de fichajes gratis. ¿Vale? Porque aquí dicen que podemos pedir 52 millones por Cristiano. Pero no sé, creo que es muy arriesgado y estaríamos botando mucho dinero. Así que podríamos animarnos por McAllister, ¿no? Sí, cierto, Juan David. Juan David está diciendo no, va a botar la plata. Porque se va a retirar. Compré acá, ¿no?
Mire a Lorenzo Insigne. ¿Será que miramos Insigne? Vamos a mirarlo. Vamos a echarle un ojito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo, Di Lorenzo, Lorenzo Insigne. Bueno, cuesta 43 palos, 43 millones. Es costoso, es bastante, bastante costoso. No sé yo. No compra al bicho, a Lautaro. A McAllister y a Carrascal. Es que yo creo que si traemos a alguien, bueno, pues que sea alguno de estos jóvenes. McAllister. Yo creo que McAllister nos puede venir bastante bien. Aunque ustedes me están escribiendo que podríamos ir a por. A por Carrascal. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que yo creo que nos viene mejor McAllister, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Carrascal o McAllister? ¿Carrascal o McAllister? Compre a la actriz de Neymar. Venda Vanguero. A ver. Traiga Jamesito. Por menos del valor. Es que James no quiere venir. Me dicen Carrascal. Carrascal es perder 4 puntos de media. Los dos. Yerry Mina. McAllister. Usia Sané como moneda de cambio. Carrascal. Perdón, Carrascal. McAllister. Carrascal. Carrascal. Vaya por lo colombiano. James. Carrascal. Carrascal, Carrascal o Suárez, Carrascal, compre, ¿qué? ¿Que compre a Camacho? McAllister, Carrascal, McAllister, Carrascal, Carrascal, McAllister, creo que va a ganar Carrascal, Carrascal. Los dos. Carrascal o James, necesitamos en el medio. Amigos, creo que ganó Carrascal. A mí me hubiera gustado más McAllister, pero ustedes decidieron. Vamos por Carrascal. ¿Vale? La vaina es que quiera y nos salga bien la negociación. A ver. A ver, Carrascal. Carrascal habla. Carrascal habla con Millonarios. Ojo, oh, y vean, tenemos nuevo escenario en la parte de atrás. Vale. Carrascal, no, amigos, lo siento, pero la mayoría gana. La mayoría gana. Así que bueno, esperemos que nos salga bien esta negociación. Carrascal cuesta 12. Yo les voy a pedir, o sea, les voy a decir que les doy 14. Ahí me tienen que dar más o menos una oferta de qué es lo que están pidiendo. 20 millones 600. Ficha a Fede Valverde por ese dinero. No, me están diciendo, pero es que amigos, ganó la mayoría. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? 20, 600. A ver, hacemos una oferta por. Me están diciendo 17. 17. Bueno, 17. No, muy caro, muy caro. 17. Déselos. 15 o nada. Bueno, uno me está diciendo 15, otro 17. Vamos a dejarlo en 16 para que sea. A ver, 16. 16, acepta, porfa.
Vale. Aceptaron. Aceptaron 16, por lo menos no está tan costoso, tan costoso. Vale. Hablamos con el jugador. Vende Almada de 81 y compra Carrascal de 77. Se ríe por aquí Juan David. Pero es que de todas maneras, Almada. Uy, vean, tenemos. Ahora estamos. Austin Gamero compró casa. es que Almada tampoco es que estaba funcionando. Tenemos a Messi y tampoco está funcionando a pesar de la media que tiene. Hay jugadores que nos van mejor y otros peor. Entonces, vamos a ver. Si no, lo vendemos. No pasa nada, amigos. La idea es que nos divirtamos aquí, ¿vale? Así que, importante. Decimos. ¿Vale? Él quiere ser clave. Carrascal quiere ser clave. Aceptamos. Y además ganamos billete. O sea, si lo vendemos, de ganancia tuvimos unos que 15 millones, 14 millones aproximadamente con la venta de Almada. Así que no es perdido. Quería robarnos como auche. a ver, por mí que te quedes 4 años. Bien, bien, bien. Dicen que sí. Aceptamos sin cláusula de rescisión. Bueno, hablemos de dinero. Sueldo. Aquí es donde se va a poner un poquitico complicado. Te puedo ofrecer 25 mil más una prima de contrato por 100 mil. Creo que es muchísimo la prima, pero no me importa. A ver, 100 mil, 25 mil. Yo creo que está bien. Vale, es una oferta justa. Mi cliente está satisfecho con ella. Y tenemos a Jorge Carrascal, amigos. Carrascal, Carrascal en Millonarios. Bien, 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 bien. Ustedes lo pidieron, sus deseos son órdenes. Y aquí lo tenemos. El problema es que, bueno, más que problema es que tenemos que ponerlo a entrenar. ¿Vale? Tenemos que ponerlo a entrenar. Porque yo me imagino que será prometedor. Sí, es prometedor. Es prometedor. Por lo que. A ver, a ver, a ver, a ver. Velocidad, agilidad, regates. Aquí difícil. ¿Vale? Y a entrenar, y a entrenar. Cambia a Messi por Sancho. Ahorita no puedo negociar con Messi. Acabo de llegar al equipo. ¿Vale? Por lo que. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Tenemos todavía buen dinero. ¿Qué opinan ustedes en los comentarios? Tenemos 48 millones. Todavía nos queda muy buen billete. Traemos un lateral, quizás. Me están pidiendo ustedes un lateral. Traemos un central. O dejamos el equipo como está. Digamos que de MCO podemos poner ahí a Carrascal. Podemos poner ahí a De La Vega. Podemos poner a Messi. Ahí podemos rotar y ya podemos mirar. Mertens es toda una figura, pero debe costar un billetal, David. Austin Van Dijk está gratis, de verdad. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo es que se escribe? Compré un central, me están diciendo. Yo estoy leyendo. Estoy leyendo sus comentarios. Van der. No. ¿Cómo es que se escribe Van Dijk? Van Dijk. Esperen, yo miro, que quiero mirar. Bip.
Virgil van Dijk se escribe, ¿vale? Vamos a ponerlo. Me están diciendo que está gratis, pero bueno, yo la verdad lo dudo. Es Virgil. A ver, vamos a echar un ojito. Acá está. Uno de los mejores jugadores del mundo. Pero no. No está gratis. No está gratis. Así que bueno, amigo, me troleaste y perdimos tiempo. Bueno, vamos a quitar el billete. Vamos a quitar el billete. Los billeticos. A ver, vamos a quitar el billetico. Y yo sigo leyéndolos. Yo lo sigo leyendo. Entrena Fariñez. Ampadu. Aunque podríamos comprar Ampadu. ¿Qué opinan ustedes? Cuesta 7 millones aproximadamente. Ansu Fati. Upamecano. Ansu, un central. Ansu Fati. Creo que ya lo habíamos mirado, ¿no? Ustedes ya creo que me lo habían comentado. Ansu Fati. Pero, amigo, Ansu Fati. Ansu Fati. Pero porque me trolea. Sí, Ansu Fati es un extremo izquierdo. Y es toda una joven promesa. Pero bueno, no me interesa, amigo. Quiero un extremo. No, quiero un central, puede ser. Davinson Sánchez, pero es que debe costar un pastizal. Ter Stegen, Luis Díaz, entrena Fariñez, ofrezca 17. 17, ¿por quién? Ovelar. Koulibaly, que también es un pedazo de central, pero también debe costar un pastal. A ver. A ver. Ouyate. Kalidou. A ver cuánto cuesta. 62 millones 500. Se nos sale del presupuesto. Jason Murillo. Jason Murillo. A ver. Bueno, no tenemos estadísticas ni cuánto cuesta, no tenemos nada por de Jason. Joe Gómez. Joe Gómez. 45 millones. Creo que es mucho. Ah, y Jerry Mina. ¿Verdad que Jerry Mina lo teníamos ahí? Al final, ¿cuánto cuesta Jerry? A ver. Eder Militao o Lenglet. A ver. Jerry. A Jerry no lo habíamos. Ah, y aquí tenemos. Me están diciendo Upamecano. Aquí lo tenemos. Quizá tendríamos que ofrecer 34 millones. Por Upamecano, pero es que creo que es muchísimo. Y en el próximo periodo de fichajes vamos a necesitar dinero, buen dinerito, para intentar traer supuestamente a Cristiano. Por ahí creo que me dijeron que Neymar. O sea, la idea sería traer un buen central, pero tampoco tan estrella. A ver, Jerry Mina, ¿no lo habíamos agregado? Sí, ya lo... O sea, dice que faltan 3 días para Jerry Mina. Bueno, vamos a esperar esos 3 días. ¿Quién quita que podamos traerlo? A ver. Oferta de traspaso por Pereira. Bueno, no me interesa vender a Pereira. A Pereira lo tengo ahí en la suplencia y él no molesta casi.
Tenemos informe final sobre Jerry Mina. Quiero mirar. Retirado. Jerry Mina, ojeador. Y Alfonso Davis, que también me habían dicho ustedes que era bueno, ¿vale? Bueno, primero vamos a mirar la cantera de troncos. 150.000, este 91. Bueno, vamos a dejar este. Este sí tiene pinta de que es un tronco. Este, no sé. Esperemos a ver qué tal. 85. Rechazamos a este tronco. Este, bueno, potencial dice que tiene. Botamos este tronco. 92, 91, 91 y 85. Aceptamos. A ver. Pedro Franco, ¿dónde está? Mina. Jerry Mina, ¿vale? Vamos a mirar. Uy, Jerry Mina no es costoso. O sea, entre comillas. Cuesta 19 millones. Oh, y Luke Shaw tampoco es tan costoso. 16. Oh my god. Creo que me puedo animar por Jerry Mina. ¿Qué opinan ustedes? Jerry Mina. ¿Qué hacemos? Luchao, Pereira. ¿Y quién era el otro? Había otro. Que ustedes me habían dicho que era bueno. Thiago Almada. Había otro central que teníamos aquí. Andrés Ginas. Sí, hágale. Ficha Mina. Sí, Jerry Mina. ¿No has buscado? Jerry Mina. Harbert. Sí. Austin, si compras a Mina, ponlo a cabecear en tiros de esquina. Traiga Mina, amigos. Ganó Mina. O sea, teníamos otro central. No sé qué se hizo. Pero ustedes lo escogieron y ustedes dijeron, le dieron el sí a Jerry Mina, amigos. Así que vamos a intentar. Vamos a ponernos en modo billetico. Modo billetico para ver si podemos traer a Mina, ¿vale? A ver. Mina, pero... Mina. Aquí está. Jerry Mina. Ay, no, amigos. Increíble. Nos quitamos el modo dinero porque una F para Jerry Mina. Cuando por fin, o sea, cuando ustedes se ponen de acuerdo, casi que la mayoría, pasa esto. Ay, no, ¿qué hacemos? Y ahora. Y ahora. Tenemos a Ampadu, que a mí no me disgusta. Lemos. Es Lemos, ¿no? Lemos. Vamos a mirar. Ay, Dios, qué rabia. Mauricio Lemos. No, Mauricio Lemos no es. Están hablando del colombiano, ¿no? ¿No es Lemos? No, Roger Lemus no es. Es Lemos. ¿Pero cuál Lemos me hablan? Ampadu. A ver. Ampadu. Ethan Ampadu. Zlatan.
Ay, ¿cuánto costará Zlatan? Davis. Quiero mirar a Zlatan. Zlatanovic. No está Zlatan. No está Ibra. No está Ibra. Ibra. Ustedes me están diciendo en los comentarios. Sí, Mauricio Lemos. Mauricio Lemos. Vale, el problema es que no sé cuánto cuesta ni cuánto habría que darle. ¿A qué? Bueno, ¿a qué también es bueno? ¿A qué? ¿A qué? A ver, ¿a qué? Ellos van aquí. No, pero este no es. A ver, ¿a qué? Es Nathan, ¿a qué? Es este. 27 millones. Oh. Ay, es que es mucho. ¿Qué hago? Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer. May es un buen central. May. Maicon. No. Pander. Mainka. Sebastián May. Debes de estarme diciendo. Y pues caro no es. Costoso no es. Mauricio Lemos es bueno. Andrés Giraldo, pero ¿cuánto le ofrezco? Carlos Cuesta, el de Atlético Nacional, ¿no? Carlos Cuesta. Este ya lo habíamos mirado, ¿no? Porque no me aparece el precio ni nada. Foyt, que mire a Foyt. A ver, miremos a Foyt. Juan Foyt. A ver, Juan Foyt. Listo. Aquí lo tenemos. La ventaja es que todavía nos quedan días para el periodo, o sea, para que finalice los traspasos, ¿vale? Así que vamos a entrenar, vamos a poner aquí a nuestros jugadores prometedores. Me están diciendo que ponga Fariñez, pero es que Fariñez yo creo que ya mejoró bastante, ¿no? Tengo al otro arquero que ese también está mejorando mucho y yo creo que lo vamos a vender por un precio bastante bueno. Así que veamos, este es el primer partido de la, veamos, de la liga, ¿no? Este es el primer partido de liga, vamos a simularlo. Jugamos el de Carabao Cup contra el Mansfield. Así que simulamos estos dos, jugamos contra el Mansfield. Mientras que los jugadores que ustedes me han dicho, o sea, nos dan el informe de cuánto cuestan, lo que ganan, etcétera, 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 ¿vale? A ver, Banguero aquí que está molestando. Y oferta retirada por Pereira. Lucumí me están diciendo, John Lucumí. Vamos a mirarlo. También vamos a ponerlo ahí, ¿vale? En la lista. John Lucumí. Vamos a tenerlo acá. Vamos a tenerlo ahí. Vale. Listo, entonces. A ver, hacemos lo que les dije. Ponemos. Vamos a mirar la plantilla. Obviamente tenemos que subir aquí a Carrascal.
Banguero quiere jugar. Bueno, vamos a darle minutos. Y bueno, a Carrascal lo dejamos por ahora en la banca. ¿Quieres guardar los cambios? Sí. Ya ahorita lo metemos a jugar, lo probamos a ver qué tal. Y simulamos partido. ¿Vale? Román Torres. Ay, Román. No, pero Román. Creo que Román ya no sale. O ya está retirado. Uy, 0 a 0. Ojo, amigos, 0 a 0. Esto ya no está tan fácil. Esto ya no va a estar tan sencillo. 0 a 0 el primer partido. Vamos a simular el segundo. A ver, pero metiendo a la Rossi. A ver, de los Santos. A Vargas. Quiero. ¿Dónde está Vargas? Vargas. Varguitas. Vamos a meter a Varguitas. Bueno, ya Carrascal está triste. No me jodas. Voy a meter a Carrascal aquí como delantero. ¿Vale? Y simulamos. Busque a Román Torres. Vamos a buscarlo. Ya, ustedes me hicieron dudar sobre Román. A ver. Román Torres. No está, amigos. No está. No está. No está el panameño. Así que bueno, simulamos rápidamente este partido. Vale, Puyol, me están diciendo por aquí. Austin, ese man es bueno y no es costoso. Sagadou, Sagadou. 4 a 1, bien, ya en este ya goleamos. Pereira lesionado. Sagadou, vamos a ponerlo. Sagadou, ¿vale? Listo, lo agregamos, también lo agregamos. Y ahorita hacemos la votación de con quién nos quedamos. Jugador lesionado. Y este hay que jugar, ¿no? Este es la Carabao, ¿no? A ver, a ver, a ver. Carabao. Bien, la Carabao. Este hay que jugarlo. Lo jugamos de 4 minuticos para que no sea tan extenso. Auche. Traemos a Auche para ponerlo a banquear bien fuerte. Vamos a dejar a Carrascal como MCO. A ver qué tal. Vale, y guardamos. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¿Qué pasó? Pereira lesionado. Subamos a Valencia. Vale. Y guardamos. Y jugamos este compromiso. Así que bueno, vamos a ver. Hay que empezar con pie derecho. Esta creo que la ganamos. Este torneo lo ganamos. Este torneo creo que fue el que ganamos, ¿no? Así que amigos, arranca este compromiso y tengo todavía dudas de quién vamos a traer. Espérenme un segundito. Amigos, llegué, me estaban llamando y venimos con todos los poderes. Esperemos no tener más Fs y vamos con todo el poder del Shu, claro que sí. F, pero ¿por qué F, amigos? Vamos con todo el poder a ganar. Mi tío defiende más que Breiner, dice por aquí Juan Felipe Salgado. El que ganó fue la Leasing. Uy, y que nos dieron como 100 mil, o sea, qué tristeza de torneo. O sea, estoy pensando
Si nos vuelve a tocar jugar ese torneo, simularlo, ¿no? O sea, qué tristeza. El premio fueron como 100 mil. O sea, por favor, nos regala, no, da más Camacho que ese torneo. Se podrán imaginar. Se podrán imaginar. Uy, qué buena. Vamos, Sané. Ahí viene Messi. ¡Ay, Messi! Pero si Messi estabas corriendo de frente, ¿por qué carajos? ¿Por qué carajos te devolviste ahí, Messi? Me dañaste la jugada. Uy. Vamos, Pepo. Vale. Hasta el torneo Fox es mejor que la Leasing. Sí, eso lo voy a simular. O sea, eso yo lo voy a simular. Yo voy a simular ese torneo porque es muy picho, la verdad. Vamos bien. A ver, Carrascal. Nueva incorporación. ¡Ay, no! Y empezamos a fallar. Y empezamos a fallar. ¿Cuántos miembros hay? Bueno, todavía no sé. Hay como 5, 6, creo. En este momento. Carrascal es zurdo. Vamos, Carrascal. La gente te quiso traer. O sea, no defraudes a los suscriptores. No los defraudes. Uy, qué buena. Ah, bien, bien, Carrascal. Ojo con Carrascal, que tiene por ahora buena pinta. Luchando él solo y logró. Y logró que. Ojo. Y logró salir victorioso en esa jugada. El capitán Messi. No, pero vean, o sea, ustedes pueden creer lo que hace Messi. El pase era para Duque. El pase era para Duque. No me jodas. Bien, bien. Eso es. Y bueno, y hoy Goku no ha hecho nada tampoco. Vamos a ponerlo a jugar. Opsai, Opsai, Opsai. Somos la LT de Austin, gracias Santiago. Sí, les recuerdo a los miembros del canal, los voy a estar agregando en un grupo privado. ¿Vale? Vamos. ¡Penal! ¡Penal! El problema, me lo voy a comer, pero penal. Y eso es como roja. Roja, por favor. Por favor, penal. Ay, penal. Ay, penal. Ahora que no lo vaya a cobrar así. ¿Qué clase de Messi es este? Carrascal, ¿quién lo cobra? ¿Le damos la responsabilidad a Carrascal? No, no, Messi. Messi el primero. ¡Messi, pero eres un tronco! Ay, Dios mío, de verdad. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Qué increíble! Ay, Dios mío, no puede ser. Ay, no puede ser, de verdad, Messi. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Hello. No lo puedo creer. Increíble, es que es increíble. Corra, corra ahí, papi. Haga algo hoy.
Estoy aturdido con ese penal. Pero es que no le di al centro, amigo, le di esquineado. Bueno, no tan esquineado, pero estaba esquineado. Vean a Carrascal jugando mejor que Messi. ¡Ah, ¡Oh, Messi, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, Dios mío! ¡Por fin, Lionel Messi marca! ¡Casi que no, Dios! ¡Casi que no marca Messi! Hubiera dejado a Barreto mejor. Y este gol se lo voy a dedicar a Daniel Steven Pérez, que está apoyándonos en este directo y está comentando bastante. Por fin Messi, o sea, si no, Uchesi, está perfecto, Uchesi por fin, Dios mío, Uchesi casi que no. Y eso que casi se cae, ¿no? Casi que no sale. Vamos. ¡Ay, Carrascal, papu! ¿Dónde metas ese, Carrascal? Hola, Cristian, ¿cómo estás? A ver. Quiero mirar una cosa porque yo no leí sus comentarios. Y de derecho, él es derecho. Carrascal es derecho. Ahí le pegamos con la derecha y para China. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Vamos, Messi. Vamos, crack. Rascal. La gente te quiso traer. ¡No! Vale. ¡Lag! Están diciendo. No hay lag. ¿O si hay lag? ¿Cómo apareces en Facebook? Búscame en Instagram. Es mejor si me buscas por Instagram. Mi Instagram está aquí abajo, ¿vale? Para que me sigas por ahí respondo más. Y soy más activo en Instagram, Fariñez. Hacía falta el gato Fariñez. Arriba, vale. Vamos, Messi. ¿Lo ves? Qué bueno. Pero, o sea, yo no me explico por qué Messi no sabe dar un pase. ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Carrascal! Pero vean, o sea, los que decían por qué vendes a Almada y se reían. Almada tiene 81, Carrascal 77. Almada, ¿cuándo nos hizo un gol así? En su debut con yo jugando. ¡Qué golazo! ¡Pero qué pepo! ¿Pero qué es esto? ¡Qué definición de Carrascal! ¡Qué golazo! Y este gol se lo vamos a dedicar a Santiago Martínez. Muchísimas gracias, amigo, que es miembro del canal. Y vean qué golazo para los que criticaban al pobre Carrascal y decían que fue un pésimo negocio el que hicimos. ¡Qué golazo! Eso ni Messi nos está haciendo así. ¡Qué golazo! Leonel, Messi, haz algo, por favor. ¡Ojo! ¡Ojo con Carrascal! ¡Que le está saliendo todo! ¡Messi! ¡Uy! ¡Qué disparo de Leonel! Dijo, aquí no me voy a dejar borrar. Yo no me voy a dejar borrar y saca este zurdazo Messi. Casi se hace un golazo también. Por favor. ¡Arriba!
¡Y en el palo! Yo ya le dije a mi mamá que... ¡En el palo! A ver, cámbiale la dorsal a Carrascal. Vean a Carrascal, por favor, vean a Carrascal. Se está luciendo, Carrascal lo está haciendo increíble. Por ahora, mejor que Messi. Aquí tenemos a Sané, la entrega mal. Aguantamos, eso es. Vale, Fariñez. Lag, están diciendo, pero no hay lag. ¿O si hay lag? Vale, estoy mirando, pero yo no veo lag. Ya mejoró, dicen. No hay lag, dice por aquí Daniel Steven. Vamos. Minuto 75. No hay lag. Arriba. ¡Ah! ¡Fariñez! Increíble. Fariñez siempre salvando al equipo. Vamos a liquidar. Se va Messi. ¡Qué bien! ¡Messi dando un pase! ¡Oh! ¡Messi dando un pase! ¡Increíble! ¡Ay, Duque! ¡No, Duque, papu! Vale. Eso es. ¡De la... ¡Ay! De la Vega. Era un disparo que tenía... Era complejo. Vamos a hacer cambios aquí. Vale. Cobra Messi. Arriba Vargas. ¡Sané! ¡Ah! Arriba Larousse, arriba la tiene Sané. Bueno, Austin, hola Gabriel, Steven, ¿cómo estás? Dios, arriba Duque. Minuto 87 del partido. ¡Ay, qué falta de Duque! ¡Qué patada de Duque! ¡Qué patada de Duque! El internet de... ¿qué? Que hay lag. Es casi tan malo como Messi. ¡Por favor! ¡Qué golazo! Estoy muy sorprendido con el golazo de Carrascal. Uno de los mejores jugadores de este compromiso. Alguien está pidiendo la 10. ¡Vean a Carrascal! ¡Uy! ¡Vean el pase de túnel! Afortunadamente faltó un poquito de fuerza en ese pase, pero Carrascal está haciendo pases de túnel, pero por favor. ¿Quién es Carrascal? ¿Qué pedazo de jugador? Bueno, ¿quién es? No, sabemos quién es Carrascal, pero ¿qué nivel de Carrascal? Bueno. Acaba de llegar. Hola, David. David Castro, ¿cómo estás? Por favor, ¿qué nivel el de Carrascal? Lionel Messi al final terminó como el jugador del partido con una media de 9.3. Austin juega de rosado y verás que Messi no juega como la selección porque de azul cree que está en la selección. Va a tocar. Vamos a ver qué opinas del partido. Bueno, estoy feliz con mis jugadores. A ver, ¿estás feliz por la victoria? Bueno, podemos hacerlo aún mejor. Y no ha sido fácil. Ponemos esto por aquí. Hola Austin, hola Edinson07, ¿de qué me perdí? Bueno, hemos hecho el fichaje, un fichaje por ahora estrella, que es el de Carrascal. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más hemos hecho? Jugamos, perdimos el partido, la copa de pretemporada. Hicimos el pecho frío en los penaltis. Fariñez sigue siendo figura, como raro. A ver. Jugador lesionado. Bueno, lo de Pereira, que estaba lesionado.
Y hemos mirado, tenemos en lista varios centrales, ¿vale? Varios centrales. Vamos a ver, aquí tenemos. ¿Esto qué es? Carabao Cup. Bueno, vamos a simular estos tres partidos. Jugamos el partido de Carabao. Creo que la Carabao no la hemos podido ganar. No la hemos podido ganar. Ya, está entre nuestras. Está entre nuestras. En lo que tenemos que hacer, ¿vale? Está entre nuestros planes ganar la Carabao. La leasing, ya dijimos, eso lo vamos a simular. Eso nos da un premio muy perro, la verdad. 100 mil no es nada para ahora que somos millonarios de verdad. ¿Vale? Duque está de delantero en el equipo suplente. Bueno, el equipo suplente no lo tengo todavía configurado con estos nuevos jugadores. Oferta de traspaso por Pereira. No, Pereira no me interesa venderlo. Oferta de traspaso por Vargas. Vargas tampoco lo voy a vender. ¿Vale? Vamos a simular este partido. Simulamos. Bueno, ya está por aquí la Champions. No sé si apenas. Ah, no, bueno, es el duelo del Olympic contra el PSV. Y simulamos. Ya quiero irme a la Champions. Yo ya quiero llegar a la Champions. Pero para cuando lleguemos a la Champions ya debemos tener jugadores top en todas las posiciones. ¿Vale? Messi marcando. Oh, Messi marcando. ¿Vale? Vamos a ver. Venda a Pereira y trae a Kevin Balanta. Jugador lesionado. 6 semanas. Larousse, sí. Jason Murillo, Mauricio Lemos, Carlos Cuesta y Joan y Juan Foyt. ¿Vale? Vamos a mirarlos ya. A ver. A ver, bueno, este partido hay que jugarlo con la suplencia. Vamos a mirar. Tenemos que arreglar el equipo suplente. Sí, vean a Duque, menos mal me dijiste porque si no, de seguro no me doy cuenta. Duque está como delantero centro. Vamos a poner. Bueno, este es el equipo suplente, así que ponemos a Valencia, puede ser Sané. Dejemos a Murcia ahí, la verdad, no. Tenemos que poner a Vanguero, se lesionó Larousse. A ver. Tenemos aquí a Bertel, Vanguero, Vargas, De los Santos, Basunu, Pereira, Rengifo, Murcia, Messi. Saquemos a Messi y ponemos. No sé, dejemos a Sané. Bueno, que Carrascal descanse, puede ser. Guardémoslo así. Dejé a Duque delantero a ver si hace un gol. No, amigos, que lo voy a dejar de delantero. ¿Qué? Le casco. Compra al que le cascó a la mujer. ¿A Villa? Ay, Dios. Vale. 3-0. Y 3-0 perdimos. Y roja. Y bueno, nos dieron una paliza. Nos dieron una paliza en ese partido. O sea, nuestro equipo suplente es malo, es pésimo en esta división en la que estamos. Bueno, seguimos. Ah, al fin, ¿qué defensa vas a contratar? Vamos a echarle un ojito. Ya, menos mal me acordaste porque ya se me había olvidado. Así soy yo. Tenemos. A ver, ¿dónde están? Bueno, este Martínez cuarta. Ustedes me lo habían puesto la otra vez. Cuesta 17 millones. Pero, los que vimos ahorita. Sea, ¿dónde están? A ver si los podemos organizar. Ah, bueno, no. Aquí están. Aquí están. Sagadou. Cuesta 26 millones.
Ah, no, pero Sagadou todavía no lo han investigado. Lucumí, 14 y 20 millones, puede ser una buena opción. Foyt, a ver. 16 y 24 millones, también puede ser una buena opción. Defensa, bueno, defensa tiene un poquito más Foyt. Vale. Tenemos a Cuesta. O sea, ustedes me van a ayudar a elegir. Cuesta. 9 millones, pero creo que no. No podríamos hacer nada. ¿Por qué? Porque está en cesión. O sea, lo prestaron. Entonces creo que no podemos hacer nada. Porque Cuesta no está mal. Porque es joven. Lemos, 72. Y cuesta 3.800.000. No es costoso. Murillo, 14 millones. Tiene una media de 80. No sé yo si a ustedes les gusta. Bueno, tenemos a estos. Breiner Paz. Maluma. A ver. No sé quién nos vendría mejor. Estoy entre Lucumí por estadísticas, edad. Porque es que el problema de Murillo es que ya tiene 29 años y muy poco puede mejorar. Antes se van a caer sus estadísticas. Así que estoy entre Lucumí y Foyt. ¿Vale? Foyt es un poquito más caro, pero tiene más media. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Foyt o Lucumí? Ya. Bueno, están diciendo Murillo. A ver, Lucumí. Davis, que es bueno. Murillo, están diciendo. Davinson Sánchez, Foyt, Foyt, Lucumí, Jerry Mina, no podemos. Foyt, ganó Foyt, o sea, Foyt, Lucumí. O sea, la primera ronda la ganó Foyt. La ganó Foyt. ¿Vale? Pero me están diciendo que mire a Davis, ¿no? A este. Uf, pues que cuesta 17. Ah, no. Y vea, mira, amigo, no podemos porque el jugador ha fichado por el club hace poco y no volverá a cambiar de equipo. Así que vamos por Foyt. Ya, ustedes decidieron. Foyt, que no se lo quitan para selección. Murillo, Barreto. Amigos, Foyt, ustedes lo decidieron. Dicen que habría que dar que más o menos 24. Vamos a ver. Foyt. Quintero, Foyt. Quintero, Piqué, Ampadú. Mira, a Upamecano. Pero es que es más costoso. Así que bueno. Vamos a ver, tenemos nuevos escenarios. No sé si fue por la actualización. Hubo una actualización antes de empezar el directo. Parece que pusieron nuevos escenarios en la parte de atrás cuando hacemos negociaciones. Así que voy a decirles, les doy 14 millones. 14 millones y pongo 1.400.000. Excelente. Austin, muy buenos números. 14 millones. Ay, 23.100.000, no me jodas. Ignacio Iturralde. Ay, Dios mío, ¿qué será la vida de Iturralde? A ver. Oh, es que 23 también es mucho. Voy a decirles. Oh. 17, 16 está bien.
16, no me jodas. A ver. No, ellos siguen con 23. Ay, Dios, 18, me están diciendo ustedes en los comentarios. A ver, a ver, a ver. 18, voy a decirles. Si no, que ya saben para dónde se pueden ir, ¿no? 17, 18 máximo. Ah, o si no, prefiero ir por Lucumí, la verdad. 18. Oh, ok. No dijeron que no, pero tampoco dijeron que sí. Vamos a pensarlo, dijeron. Vamos a pensarlo, dijeron. El que piensa pierde. El que piensa pierde. Voy a esperar un par de días, si no que se vayan para, ya saben, ¿no? A ver, a ver, jugador sancionado. Omar Bertel. Miguel Borja recuperado. Y John Lucumí. Vale, bueno, lo de Lucumí que ya miramos, que no se me hace que sea malo. O sea, no es la superestrella, pero tampoco es malo. No es malo. Hay interés por Cubo. Hay interés por Cuesta. Pero Cuesta no podemos hacer nada. ¿O sí? Porque si no, Cuesta podría ser una buena opción y no es tan costoso y es joven. Quiero mirar un momentico a Cuesta. A ver, Cuesta. ¡Ay! ¡Oh! Por Cuesta sí podemos, amigos. Sí podemos hacer algo con Cuesta. Yo pensé que no. F de Foyt. Contrata en Bami por loca. Dice por aquí Manuel Alejandro, sí. Vamos a... ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que vamos por Cuesta? ¿Y Foy para la M? Contrata a Cubo, fue para la M, William Tecillo, contrata en Bami, sí, me dicen. Es más económico, es más económico. Voy a ofrecerles 8 palos, a ver qué nos dicen. Es mejor Foyt. Sí, pero es que es más barato Cuesta y tampoco es que tengamos ahorita grandes problemas defensivos. Y son 8 millones 400. Nos estaríamos ahorrando 10 millones. 10 millones. Así que aceptamos, ¿no? Aunque me dicen aquí a Lucumí. A Lucumí. Santi Arias. Lucumí. Cuesta. Bueno, la pregunta, no me ayudan mucho porque están muy divididos. ¿Compramos a Cuesta o a Lucumí? Ya. Cuesta, acepte. Lucumí, Lucumí. Acepte. Acepte. Cuesta. Lucumí. Cuesta. Lucumí. Lucumí. Cuesta. Foyt. Lo barato sale caro. Eso quiere decir que Lucumí. Cuesta. Cuesta. Ganó Cuesta. Ya que hijo de... Cuesta, 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 cuesta. Aceptamos, amigos. Y ustedes le dijeron
Shu acuesta. A ver. Es que tampoco nos sale tan costoso. Es que vean lo que pasó con Carrillo. Con Carrillo, no, con Carrascal. ¿Vale? Que es más económico que Almohada. ¿Se acuerdan que Almohada? Y nos está rindiendo más. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar aquí con el chino. Quiere ser importante. Bueno, le damos aquí a aceptar. De 4 años de contrato, hacemos una contraoferta. Le decimos que 5 años. De todas maneras, si de pronto no nos gusta Cuesta, si se pone a molestar mucho, lo podemos vender en el siguiente periodo de fichajes. Y yo creo que le sacamos de todas maneras dinerito. ¿Vale? ¿Qué estará pensando los representantes de los otros equipos cuando Austin Gamero se pone a pensar siglos? Vale. Bueno, sueldo, además un sueldo económico, ¿vale? 11 mil, vamos a ofrecerle 13 mil y le damos 50 mil de prima. Ahí está bien, papi, acepta, tranquilo. Es una oferta justa. A los jugadores les gustan cuando yo negocio. Porque soy. Bueno, y aquí está lo de Foyt. Es que no sé si cancelarlo o dejarlo. Es que ya quedaríamos con muchos centrales. Vale, bueno, vamos a jugar este partido. Oferta de traspaso por Sané, ojo. Vendemos a Sané, este es el Sané viejo, el que se ve que es grande, gigante, tiene mucha fuerza, pero al final no tiene fuerza. Así que en los comentarios, ¿vendemos a Sané sí o no? ¿Vale? Ayúdenme. ¿F para Sané o no F para Sané? Directo hasta las 8. No, amigos, ya casi, ya vamos a acabar este directo. Si lo vendemos, si lo vendemos. Si venda, sisas. Al fin vas a vender Almada, ya lo vendimos. Sí. Fuera Sané, sí, FF, sí. No hay ni un siquiera un solo no. Así que F para Sané. Ustedes le dieron la manita abajo. Adiós, Sané de Millonarios. Así que Sané. 2.900.000. Negociamos. A ver, vamos a negociar. A ver. Negociamos. Rápidamente. Vamos a negociar esto rápido, 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 rápido. A ver, a ver, a ver. Y proponer cantidad de. Incluso voy a pedirles 3 palitos. De una. Sin mente, sin mente. Rápido, 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 rápido. Me dicen que 2.300.000. Voy a decirles 2.800.000. Aceptamos. Y rápido, rápido, rápido. Vale. Y aceptaron. Adiós, Sané. Adiós, adiós. Te vas de mi Dios. Y esta vez para siempre. Saluditos a Alma Marcela. Manténgase, no, si les digo 3-3-3, ahí nos quedamos, amigos. Y se ponen rabones al final. Ojo, vean, hemos revisado tu oferta de traspaso por Juan Foyt. Y creemos que las siguientes condiciones son más apropiadas. No aceptaron ni siquiera los 18 millones, sino siguieron en 23.100. ¿Saben qué les voy a decir? Con mucho gusto. Se pueden ir para la gran F para ustedes. F para ustedes, hijue. Hijue. Vale. Continuamos. Jugamos este partido.
Vamos a ver. Ah, no, pero cuidado, que este es el equipo suplente. Jugamos este partido y ya vamos a finalizar el directo, amigos. Vamos a ver, quiero mirar, mirar. Ya llevamos 2 horitas de directo. Así que ya tenemos la titular. Titular, ya tenemos la titular. Le damos jugar partido. Ay, ahora qué la molestadera. Están molestando. Ah, la Rousey lesionado. Cuesta. No. Ah, Vanguero, Vanguero. Vanguero, ponemos por aquí a Cuesta y que debute. O sea, sin miedo y con toda. A Cuesta, Carrascal, De La Vega, Messi. Aunque Messi lo vamos a poner aquí. Goku hoy no ha hecho nada. O sea, hoy Goku está así. O sea, horrible. Y listo. Austin, no acaba el directo hasta que empiece Guerreros. ¿Cuáles Guerreros? Ah, y puse un aplauso para Austin que se equivoca poniendo memes. Y pongo a Gareth Bale. O sea, excelente. Ah, y voy a hacerle caso al suscriptor que dijo que le ponga la camiseta Messi, que juguemos con la rosada, porque con la azul no hace el pecho, con la azul es que hace el pecho frío. ¿Vale? Traiga laterales. Kubo, me están diciendo. Pero es que ya no necesitamos, o sea, ya miramos Kubo y ahorita Kubo ya está bastante costoso. No creo que sea ahorita prescindible traerlo. Con la llegada de Carrascal, de Messi y del Leroy Sané, yo creo que arriba tenemos, ya tenemos con qué, por lo menos hasta el próximo periodo de fichajes. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver, amigos. Partido de 4 minutos. Hay que ganar. No vamos a hacer el pecho frío. Como lo hicimos ahorita, por favor. Vamos. Vean a Carrascal. Vean a Carrascal. No, no lo vean. Ahora sí, véanlo de nuevo. ¡Ay! Carrascal. Los disparos de Carrascal van al área. Van, o sea, van dentro de la portería. O sea, Carrascal, ojo con Carrascal que puede estar pidiendo, puede estar quedándose con la 10. Ah, yo fui el de la camisa, dice por aquí Santiago. Él fue el de la idea. Vale, describe para que por si marcamos gol te dedicamos el primero. Y más si es de Messi el pecho caliente. Ay, 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 Fariñez. El amo. El amo. Arriba. Eso es. Vamos, Pepo. Bien, Pepo. Y salimos. Y salimos con Leroy. Leroy, la velocidad del Leroy Sané. Nos fuimos por el primero. Leroy. Oh, qué buena. Oh, Carrascal. Carrascal es el amo. Carrascal es el amo con una celebración un poco lamentable, pero golazo de Carrascal. Y este gol se lo vamos a dedicar a Santiago Salazar Ramírez, que fue el de la idea de que Messi no fuera a ser el pecho frío con la camiseta azul, así que por eso pusimos la rosada, pero bueno, el que marca en esta ocasión es Carrascal, que ya incluso tiene más goles con nosotros, o sea, con nosotros jugando, que Leo Messi. Era gol de Yepes. Vean a Goku haciendo el oso, haciendo el ridículo. Vale, sí, yo creo que la posición que vamos a tener que reforzar, o sea, la próxima posición va a tener que ser las laterales, ¿vale?
Buena. Bien, bien, no importa, no importa. Vea, oye, está haciendo show, ¿eh? ¿Sí vieron a Neymar? Haciendo show y tocándose la cara. ¡Messi! ¡Vamos! Messi, el pecho caliente, no está haciendo el oso, está celebrando como una tigresa. Y este gol se lo vamos a dedicar. A ver, a ver, a ver. ¿A quién, a quién, a quién? Vamos a dedicárselo a Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, te voy a dedicar este gol de Messi, que parece que juega mejor con la rosada. La azul le cae mal a Messi. La azul no le gusta porque le recuerda a la selección de Argentina, donde no ha hecho prácticamente nada. Vean a Messi otra vez con la esférica, ganándose la pelota. Ahora sí, vean a Messi jugando con ganas. Jugando con ganas. Ahora sí, Messi jugando con ganas. Ahora sí nos va a tocar utilizar siempre la rosada. Oh, vean a Carrascal intentando hacer un sombrerito, no le sale, pero sin embargo da bien el pase. Messi no hace el pecho frío. Vean a Car Dios mío, Carrascal juega mucho. ¡Qué golazo de Carrascal! Pero por favor. ¡Qué golazo de Carrascal! Y este gol se lo vamos a dedicar a Brandon Ospino. El golazo, el pedazo de pepino que se acaba de meter Carrascal. ¿Cómo evade al central? ¿Cómo evade al central? ¿Cómo evade al central? Y define con calidad, por favor. Por favor, qué golazo. Qué golazo de Carrascal. La verdad que bastante, bastante impresionado. Es que está jugando más que Messi en nuestro equipo. Vean a Cuesta metiendo fuerza. Eso es, amigos. Ustedes mismos están armando el equipo. Ustedes están armando el equipo. Bueno, aquí Carrascal le sobró una, pero bueno, él tiene derecho. Ya se está ganando el derecho a hacer ese tipo de jugadas. En cambio, Lionel Messi, bueno, no, por lo menos no la perdió, pero la regaló atrás, como para que nos marquen. Yo no entiendo por qué, o sea, no entiendo. Te fuiste, Messi, no te fuiste, te llevas la pelota, la pierde Messi, no entiendo por qué. Eso es, y la recupera Carrascal, por favor. Pues atrás. Carrascal, que está buscando la 10, que está buscando la casaca 10 de la Vega. Messi, el pecho caliente que la regala, pero bueno, hay falta, hay falta. Vamos a cobrarlo. Con Leo Messi, que se supone que es especialista. Aquí tenemos al especialista. Leo Messi, Leo, Leo. ¡Ay, qué golazo! Pero vean a Messi, por favor. ¡Qué golazo de Messi! ¡Qué golazo de Messi! Y este gol se lo vamos a dedicar a Andrés 120. ¡Qué pepinazo del zurdo! ¡Qué golazo! Bueno. Messi callando bocas aquí diciendo, bueno, yo no soy Auchessi, no soy Auchessi. Y se marca este pepinazo. Sí, Santiago, o sea, Messi no sabe jugar con la azul, pero con la rosada es Messi de verdad, es el Messi que juega en el Barça. Este partido quedará 6-0. Bueno, por ahora el equipo perfecto, ¿no? O sea, ¿qué nos vamos a quejar? Y ahora Messi intenta haciendo algunos enganches, ya humillando a sus rivales porque tiene la rosada de la suerte, de la rosada de la suerte para él. Pero Carrascal tiene la peculiaridad de que él juega bien, ya sea con la rosada o con la azul, ya lo demostró. Así que bueno, aquí concentraditos, ojo en defensa. De todas maneras, ya estoy tranquilito, ya estoy relajado, vamos a intentar. Ay, 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 casi la regalamos ahí a reventar eso. Hacer algunos lujitos por ahí.
Golazos es lo que hemos tenido en este compromiso. Vale, aquí defendemos y nos salvamos. Con ese equipo que tiene, ya puede subir el nivel. Uy, esa es otra. Podríamos intentar subirle el nivel. Que definitiva está jodido, amigos. Definitiva. Pero. Vamos, Carrascal. Pues. ¡Oh, qué buena! Y. Pero si vieron Messi haciendo lo de Messi, ahora sí. Messi haciendo lo de Messi. Duque, el poderoso Duque. ¡Ay! ¡Casi se hace un golazo! Y casi se hace un golazo, Duque. Vean la repetición. Y eso iba para el ángulo. Arriba, Cuesta. Y llega bastante bien por arriba, Cuesta. Vale. Arriba, Leroy. Duro. Eso es De La Vega. Vean a De La Vega metiendo fuerza. Entregándosela a Carrascal. Y Carrascal, que no puede. La entrega a Leroy. Leroy no puede pegarle. La pelota siempre al 10, que empieza por la C y termina por Carrascal. Parece que sí, parece que le vamos a entregar la 10 a Carrascal. La verdad es que estoy impresionado, me está gustando bastante. Cada vez que tiene la pelota, o hace un buen pase, una buena jugada, o un gol. Y aquí tenemos a Fariñez, el gato Fariñez. Austin, ¿cuánto presupuesto le queda? Ya miramos, la verdad no sé. Acabamos de hacer el negocio de Cuesta, el central. ¡Ay, Fariñez de nuevo! O sea, yo ya estoy aquí relajándome, pero Fariñez no se relaja y hace su trabajo. Arriba. Eso es. Y salimos. Pase de Carrascal, pero bueno, nos defendieron bastante bien ahí. Eso es, de Los Santos. Corre, no corre. Ah. No jugamos bien ahí, amigos. Minuto 76. Aunque ya yo estoy relajadísimo. Fariñez. Sí, cerquita. Están que nos marcan el descuento. Vale. Minuto 77. Estamos jugando bien. Aunque ya nos están llegando más. Adelantaron las líneas. Así que vamos a aprovechar. Pues, eso es rojita, papi. ¡Ay! ¡Oh, no le sacó nada! Y no le sacó nada. Increíble. Vean eso. No, por Dios, pues. Traiga a Danovic. Uy, a Danovic podría ser una inclusión bastante interesante. Vean al arquero, se volvió loco. Quería ser una chilena. Cuesta. Vamos. Minuto 83. Esto ya está más que ganado. Vean, muy bien, defendió bien Goku. ¡Ole! ¿Para dónde vas? Es una delicia jugar con Carrascal. ¿Sí ven cómo juega de sabroso? Arriba de nuevo Cuesta. No podemos ganar. Llega Messi. Corre Messi, que tiene como pereza de correr. Ya está cansado. Vamos. Eso es, bien, vean a Cuesta, también una gran incorporación, que por ahora está respondiendo, el Pepo no logra filtrar la pelota, nos quedamos con ganas del otro gol,
Nos quedamos con ganas de la manito. Ay, 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 ay. Bien, cuesta y se acaba el compromiso. Qué gran partido, amigos. Qué pedazo de partido. La verdad es que bien, 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 bien. Bien, 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 bien. De todas maneras, tampoco es que tuviéramos el super rival enfrente. Así que bueno. Yo quiero mirar, que vean vamos a ver. Creo que fue el segundo de Carrascal. Véanlo ahí. Ay, ¿para dónde va? Dejando tirado el central. Dejando tirado el central. Qué bonito gol. ¿Ahí para dónde vas, papi? Y ahí suavecito, con tranquilidad. Qué golazo. Qué golazo. Así que... Así que, va, si no quiero asistir a rueda de prensa, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y seguimos avanzando en la Carabao Cup, que todavía no la hemos ganado, pero yo creo que vamos a dejar el directo aquí, ¿vale? Vamos a dejar el directo aquí. Mañana, o pasado mañana, cuando hagamos directo, vamos a fichar laterales. Danovic me llama la atención, podríamos traerlo ya que tenemos dinerito. Para terminar de reforzar al equipo a tope, ¿vale? Mañana terminaríamos, sí, con algunos laterales, puede ser un lateral por lo menos. Vamos a ver el presupuesto que me estaban preguntando, con cuánto presupuesto terminamos. Víctor, ¿qué Guardiola? ¿Me estás diciendo? Terminamos con 40 palos, amigos. O sea, lo que hay es dinero. Ya ahora sí somos millonarios. El nombre sí lo podemos presumir porque hay bastante dinerito. Es lateral. No, mentiras. La Guardia es el que me estás diciendo. Víctor La Guardia. Es que Guardiola, yo, ¿what? La Guardia. Así que vamos a terminar, amigos, el directo. La Guardia. A ver, Víctor, La Guardia. El problema es que es defensor central, amigos. Y acabamos de contratar un defensor central. ¿Vale? Austin, se te murió el lag porque hoy no hubo lag en todo el directo. Dice por aquí Javier Darío. Es que mientras más temprano hacemos el directo, menos lag hay. Entonces por eso me toca intentar hacerlos temprano. ¿Vale? Así que mañana, ¿cuál es el afán de irse a ver la Rosa de Guadalupe? Amigos, no he almorzado ni siquiera. Así que quiero ir a almorzar. Ya me dio hambrecita. Así que espero que les haya gustado mucho este directo. Si es así, les encargo un pedazo de like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y mañana o pasado mañana, cuando hagamos el próximo directo, ustedes me van a ayudar con laterales. Vamos a terminar de reforzar al equipo. Yo creo que ya en el próximo... A ver, quiero mirar un momentico una cosa. Quiero mirar porque ya podríamos incluso estar subiendo de categoría. No, todavía faltan bastantes partidos. Todavía faltan bastantes partidos, pero por ahí algún partido bueno tendremos. Así que ya saben, déjenme un pedazo de like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y saluditos a Brandon Ospino, a Juanma ARB, Andrés Pinzón, a Andrés Rangel, Samuel Forero. A Daniel Steven Pérez, Cristian Rodríguez, Sebastián Rodríguez. ¿Quién más está por aquí? A Johan y Julián, a Gabriel Steven, también a los miembros del canal, amigos, muchísimas gracias. No se les olvide apoyar el canal, denle al botón de unirse y así me colaboran. Además que los miembros voy a estar creando un grupo privado, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos. No siendo más, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana con más videos. También suscríbanse a mi otro canal, el link aquí en la descripción. No siendo más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima.
cerrado. Dije que me iban a mirar a las 3. ¿Sabes qué? Las 3 no tienen pareja. Uy, pincho. No, te quiero. ¿Qué pasa? Okay. ¿Ah? No, 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 no.